Hari Namo Vishnu Prachodayat Om Narayanaya Vimahe Vasudevaya Vimahe 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 Namo Vishnu
Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y las hermanas. Vamos a tratar ahora sobre otra dimensión de Vishnu. ¿Quién funciona a través de Indra desde el sol hasta nuestra tierra? Hemos cubierto hasta ahora dos himnos y ahora vamos a tratar sobre el tercero. Iravati denumati hi bhutam. Así es como es este himno. Iravati significa es el nombre de nuestra tierra. Nuestro planeta Tierra es Iravati y quiere decir potente con alimento, repleta de alimento. La Tierra es potente con alimentos y por eso se la llama Iravati. Denumati quiere decir que está repleta de vacas y de ganado. Tenemos entre nosotros un miembro de Hamburgo que desde hace muchos, muchos años ya ha retornado, así que su sistema de emisión no está funcionando y por respeto a él esperamos. No puede escuchar la traducción. ¿Está todo bien? Le pregunto. Iravati es uno de los nombres de la tierra debido a su cualidad de ser potente con el alimento. La segunda palabra es Denumati. Esta es la segunda palabra de esta esloka y quiere decir repleta de vacas. Denu son vacas, donde hay alimento y hay leche. Bhutam, es decir, el hábitat o residencia de los seres, donde hay alimento, donde hay leche. Los seres pueden alimentarse con ellas. Entonces es el hábitat de los seres. La tierra es el lugar de residencia de los seres. Su quiere decir que tiene la habilidad de materialización, impregnación y de dar a luz. Por medio de tomar alimento, leche y agua, los seres obtienen la facilidad de impregnarse, de fecundarse y causar el nacimiento de otros seres. Este es el mismísimo propósito de esta tierra cuando descendemos a ella.
Y esta tierra permite la procreación. Todas las especies continúan existiendo a través de un proceso de procreación por medio de los cuales los seres florecen sobre la tierra. Yava significa Yava es el como un océano de arroz y semillas. El arroz, el trigo y estos alimentos estables que los humanos y los animales comemos. También crece aquí. Después, Manushei para los humanos y Dasasya quiere decir ofrenda. Todas estas, este planeta repleto de riquezas, con variados alimentos, con variedad de cereales y legumbres y con variedad de ganado que ofrece leche, que nos permite obtener el poder que necesitamos en nosotros para continuar con la creación. Todo esto nos es dado como un regalo a los humanos. Esto debemos saberlo. Vyastabna. ¿Cómo está arreglada esta tierra? Lo está en justa posición con el sol. Existe el mundo de la luz que proviene del sol y tenemos la tierra. Está hecha de tal forma que regularmente recibe los rayos del sol sobre la tierra. Los rayos del sol regularmente son recibidos por la tierra y la tierra está puesta cara a cara en oposición. Es decir, que nos miramos los unos a los otros, cara a cara, es como se dice. Aprendí esta palabra porque lo dijo en castellano, en España. Cada tanto voy a España y Josep Paradel hace una introducción y publica en el diario las enseñanzas de la World Teacher Trust. Yo no sé si él se acuerda de esto, pero yo sí que me acuerdo. Entonces, el título del artículo era Cara a Cara. Entonces, él participó, dio la esencia de las enseñanzas a un periódico, pero por fortuna, por desfortuna, fue mantenido en el trasfondo por un fue leído por un alto oficial. ¿Cómo es esto? ¿Estás con nosotros o con alguna cosa psíquica? Entonces cuando volvimos al cuando él volvió al grupo nos reímos un poco de esto, pero él estaba como deprimido. Porque el título del artículo era Cara a Cara. Aquí también la tierra es mantenida en una posición tal que enfrenta cara a cara al sol todo el tiempo. Enfrenta al sol todo el tiempo y ayer dije que continuamente recibe ese haz de luz a través del día y a través de la noche, en el sentido de que una parte recibe durante el día y otra parte la recibe en otro momento. Así que debido a la rotación de la Tierra, que rota cerca en sí misma, siempre hay una impregnación de la Tierra por medio de los rayos del sol. No le prestamos atención a esto porque siempre estamos ocupados con nuestra rutina diaria, pero la verdad es que el planeta es mantenido en juxtaposición, cara a cara. ¿Y cómo es mantenido este planeta? Este planeta es
mantenido por los rayos del sol, manteniéndolo, porque no hay una base para el planeta como tal. No hay una base sobre la que el planeta descanse. No solamente le da la luz, sino que también lo mantiene, lo sostiene. Así que nosotros somos sostenidos por el sol. Nosotros, los humanos, somos sostenidos por nuestra conciencia. Si la conciencia se va, no podemos permanecer más, ¿no es así? La conciencia en nosotros no es diferente de la luz del sol que recibimos diariamente. Por lo tanto, aquí dice Vyastavana, juxtaposición del cielo y la tierra. Y están cara a cara. La tierra, la pesadez de la tierra se asegura al cielo que esté conectado con la tierra. Estar conectado con la tierra. Para esto hay personas que les gustaría irse. En nosotros las unidades de conciencia, muchas veces decimos, ay, mejor nos perderíamos, ¿no es cierto? ¿De dónde? Del cuerpo. ¿Irnos de dónde? Pero podemos. Uno de nuestros amigos siempre venía y me decía, maestro, me quiero ir, maestro, me quiero ir. No podemos decidirlo porque el cuerpo nos mantiene. La luna, la luz sostiene al cuerpo y cualquier cosa que nosotros sostengamos también nos sostiene. Si yo tengo en mi mano esta caja, la caja también está sosteniendo mi mano. No puedo hacer otra cosa con esta mano a menos que deje la caja. Si sostenemos dos cosas con las dos manos, ¿qué es lo que podemos hacer? Así que debemos saber que el cielo es sostenido por la tierra, mientras que el cielo sostiene a la tierra y la tierra sostiene al cielo. Cualquier cosa que sostengamos en la vida también nos sostiene. Puede ser el consorte. Después de un tiempo no podemos dejarlo, ¿no es cierto? Puede ser el trabajo, nos queremos ir, pero esto no funciona porque está en contra de la naturaleza. Muchas personas, cuando están a disgusto en su trabajo, dicen, ay, me quiero ir de este trabajo. Y la respuesta es, puedes tratar, pero no funciona. De la misma forma, las personas, dos personas, un hombre y una mujer, tienen hijos y después quedan sostenidos. Por ello los niños los sostienen, los atan y después tienen nietos y no sabemos quién está sosteniendo a quién. Mi comprensión es que los abuelos tienen más agarre con los niños más que los niños con sus abuelos, porque los niños están siempre ocupados con sus cosas, pero los abuelos quedan ahí dándole vuelta a los niños. Los niños no vinieron para relacionarse con nosotros, sino para hacer sus cosas, pero nosotros los sostenemos, los agarramos. Así que todo lo que es sostenido también sostiene aquello que lo sostiene a él. Es así como se expresa en este himno, la juxtaposición del cielo y la tierra, que están cara a cara mientras que los rayos la sostienen. Una tierra así fue la que se nos dio. Y yete, que quiere decir los dos, el cielo y la tierra, prudivi abitaja, quiere decir que están cara a cara. Mayukai, por los rayos son la conexión.
La conexión está hecha por medio de los rayos Dadartha sosteniéndolos. El cielo y la tierra son sostenidas juntas, mantenidas juntas por la luz que proviene del sol. Y están interconectados, el cielo y la tierra. Las personas van al cielo y vuelven a la tierra, depende de lo que hayan hecho, y las personas descienden a la tierra y tratan nuevamente de volver al cielo. También tenemos esta situación. Este viaje entre el este y el oeste, este es un viaje entre este y el oeste simbólico. El sol está en el este, la tierra está en el oeste, así que del oeste al este, cuando viajamos, estamos viajando hacia la luz. No estoy hablando del este y el oeste geográfico. La fuente de donde provienen las almas es el este y se toca el Agnya. Como dije ayer, este es del Agnya y más arriba. Y alcanza hasta el Muladhara. De la misma forma, llegan a la tierra. Así que el Muladhara, que es la base para la forma, sostiene la luz. La luz sostiene el cuerpo sostiene la luz hasta que el propósito esté cumplido. Hasta que el propósito sea servido. La mayoría de estas escrituras no pueden ser atendidas al menos que apliquemos el concepto sobre nosotros mismos. Esta es una de las claves de sabiduría, la ley de correspondencias. Nyasa Vidya. Cualquier cosa que esté en el cosmos está con el hombre. Cualquier cosa que esté en el hombre ya está en el cosmos. Así que, si el hombre se comprende a sí mismo, también puede comprender al cosmos. No debemos ir a dar vueltas. Para ver la luz no tenemos que ir hacia el sol. Si vamos hasta nuestro centro de Agnya, nos encontramos allí con el sol del mediodía. Ayer les conté que el camino de entrada en el sendero del sol está en el corazón. Es el que se encuentra, es el sol del mediodía, pero el sol del Agnya es el sol del mediodía, que es Aries. Del sol en Leo al sol en Aries existe un tremendo crecimiento en la luz. El centro del corazón tiene 12 pétalos, pero el Agnya tiene 9 veces 12, 108 pétalos. Y el Sahasrara tiene 100 veces más, tiene 1008 pétalos. No podemos imaginar lo brillante que es la luz. Volviendo al punto, la luz sostiene a la tierra sostiene la luz, porque están en juxtaposición, es decir, que están en un arreglo de cara a cara. ¿Por qué se dice así? Se dice así de manera, es así para que recibamos la luz del sol. Los rayos del sol tienen una cualidad doble. Tienen la cualidad de conciencia y también tienen la cualidad del principio de vida. Vida, el hilo de vida y el hilo de la conciencia, los dos están ayudados o son proveídos a la tierra por el sol. ¿De qué está hecha la tierra o por qué está hecha la tierra? Por pedido del Manu. La tierra está hecha por pedido del Manu. ¿A quién se le pidió? Hacer descender a la humanidad sobre la tierra y asegurarse de que ésta experimente y evolucione. Si nos retrotraemos 7-8 años atrás, habré del Swayambhuva Manu y Satarupa, que cuando llegaron ante el Creador,
El Creador les dijo, por favor, procreen. Por favor, multipliquen a los seres. Por favor, multipliquen a los seres. Los prayápatis y los manus, eso eran, y su trabajo era el multiplicar a los seres. Y entonces le preguntó, si quieres que genere seres, debe haber un lugar para todos estos seres. ¿Dónde debo hacerlo? Cuando estábamos felizmente casados, debemos tener una casa donde residir. ¿No es así? ¿O dónde iremos? Swayambhuva, un Satarupa, llegaron al Creador y le dijeron, ¿dónde quieres que multipliquemos los seres? ¿Dónde? Entonces el Creador se puso a pensar. El mano le sugirió, crea una tierra donde puedan depositar todos los seres y asegurarse de que aprendan la ley y vivan. Es por eso que aquí dice, manushya tiene dos significados. Es una ofrenda al Manu y los manushyas, que quiere decir humanidad. Manu es el fundador de la humanidad. Cada uno de nosotros tiene un manvantara y a través de cada manvantara tratan de evolucionar los seres a un mejor estado de saidad. Para eso se necesita la tierra, y cuando se crea la tierra, no debe haber allí comida, bebida y leche y todas las otras facilidades que necesitan los seres para vivir. Por lo tanto, tanto debe ser creado. Esta tierra estaba repleta del potencial para la creación dada por el rey solar Prutu. Él descendió y él ordenó a los rayos del sol, ordenó los rayos de Júpiter, de Venus, de Mercurio y de Marte, de Saturno, y después preparó variedades de alimentos. Después también llenó la tierra de vacas, porque la vaca es vista como un animal que da una bebida nutriente. El año pasado hablé de dos variedades de vacas, de la vaca y de Deu. Derus secretan, son centros secretores. En nosotros todos, los centros etéricos también son llamados vacas. Y si estos centros segregan, vamos a estar en completo alineamiento. Del Agnya al Muladhara, tenemos la glándula pineal, el cuerpo pituitario, el tercer, la glándula del timo, el plexo solar, el sacro y después el centro de base. Cuando todos estos centros secretan apropiadamente, el hombre va a tener completo conocimiento. Entonces las vacas están dentro y están fuera de nosotros. La leche, la luz está fuera y está adentro. Cuando una forma así nos es dada, la tierra, cuando quiera que hablemos de la tierra, también tenemos que pensar en nuestro cuerpo. Debemos pensar también en nuestro cuerpo. Así que, habiendo recibido alimento y forma, dado alimento y forma, y las personas alimentándose a sí mismas, fueron capaces de multiplicar su especie. Para ser gobernadas por el Manu,
y de los de la descendencia del Manu. El Manu mismo descendió, vi el sol. El Manu Vaibhasvata se dice que es el hijo de nuestro dios solar llamado Vaibhasvata. Y del Manu llegó el primer rey solar al planeta. Y después de esto, comenzaron a educar a los seres de, acerca de cómo vivir sobre la tierra. Se han dado las leyes de cómo vivir sobre la tierra. Tal tierra le fue ofrecida a Manu. Manu Yeta sacia al Manu y a los seres humanos. Esto, la tierra, le fue ofrecida de manera tal que podamos evolucionar. Este es un lugar para que nosotros evolucionemos. Inicialmente, debido a la falta de conocimiento, puede que indulgamos, neglijamos, porque vamos a tener distintas clases de condicionamientos y de limitaciones, pero lentamente nos vamos a dar cuenta que ya es tiempo de aprender a vivir mejor, aprender a vivir mejor, a vivir hasta el punto más óptimo de nuestras potencialidades humanas. El hombre es capaz de ser de dos formas. Es capaz de ser humano y también es capaz de ser un animal. Estas tres dimensiones están allí con el hombre. Y la cuarta dimensión es que el ser humano puede ser un monstruo. De ser un hombre divino puede ser un maestro y puede ser hasta un demonio y una persona monstruosa. La oportunidad está sobre la tierra para hacer una evolución tal. Cada vez que nos relacionamos con los rayos del sol, cada vez que nos relacionamos con los rayos del sol que descienden del cielo, cielo quiere decir del plano de la luz, de ese plano de luz, cuando desciende la luz, si nos relacionamos con ella, tendemos a estar más y más en sintonía con la luz. Cuando nos alejamos de la luz, tendemos a caer nuevamente a las cosas terrenas. Este es un ritual anual que sucede constantemente sobre la tierra. Las aguas saladas del océano, todo verano son llevadas hacia arriba. Ellos van a los círculos superiores, ellas, debido al fuego que llevan en sí los rayos solares, y entonces son purificadas de ser solamente agua salada y agua para beber, y se transforman y vuelven a la tierra como agua de lluvia. El agua de lluvia puede ser bebida y puede alimentar a la fauna y la flora de esta tierra. Entonces, cada vez que tocamos el plano de la luz y retornamos, somos más útiles. Pero cuando nos unimos al océano de la ignorancia, nuevamente, periódicamente somos ayudados a través del verano para poder irnos. Los seres siempre se relacionan con el movimiento de las aguas, movimientos ascendentes de las aguas son los movimientos ascendentes de los seres. El movimiento descendente de las aguas, representado por representan la encarnación de los seres. Por eso tenemos a Cáncer como el punto de descenso y Capricornio como el punto de ascenso. Y nosotros siempre nos encontramos aquí en el mes de Capricornio.
los últimos 33 años nos hemos estado encontrando aquí en la India, en el mes de Capricornio, solo para recordar el propósito para alinearnos con la luz en nosotros y alinearnos con la luz fuera de nosotros. Y nosotros ascendemos. Ascendemos en un estado superior del ser. Allí obtenemos más conocimiento y tenemos nuestra voluntad reforzada y retornamos con la habilidad de actuar mejor en la voluntad del conocimiento y la inteligencia. Todos estos tres puntos se refuerzan cuando nos relacionamos con la luz en nosotros y con la luz que nos rodea. Si hacemos esto, nuevamente retornamos. Cuando retornamos, existen atracciones que nos desvían, pero lentamente aprendemos a no desviarnos, a no distraernos. Es por eso que experimentamos una y otra vez y aprendemos cosas para poder corregir los errores. Algo que hacemos ahora, recibimos una impresión muy profunda en nuestra psiquis y decimos, ahora he aprendido, no voy a volver a hacer esto. He aprendido la amarga lección con respecto a esto y por lo tanto no lo haré nuevamente. Cuando ocurre una cosa así en nuestra psiquis, se nos evita volver a repetir la misma cosa. Es así como evolucionamos lentamente. No hay apuro de que aprendamos en un año o en un periodo de 12 años o en un periodo de 30 años. Se expande mucho el tiempo para que podamos aprender. Los humanos pueden tomar tantas como 2.100.000 encarnaciones. Los humanos pueden encarnar 2.100.000 veces. Hay bastante tiempo para aprender, ¿no es cierto? Aprendemos algo y seguimos adelante. Es como se nos dieran 21 años de tiempo para limpiar la escuela, para limpiar la escuela. Se nos da 21 años de tiempo desde el momento que hemos entrado a ella. ¿Cuánto tiempo, no? Incluso si somos perezosos y lentos, tenemos tiempo para hacerlo. Pero la belleza de la humanidad es que no es capaz. La duración de una sola tierra se encontró que no fue suficiente para esta humanidad. Es por eso que tuvieron que preparar otra tierra para nosotros. Y se dieron cuenta, los devas, de que no sabemos cuántos globos de tierra necesitan estos humanos para evolucionar. Y entonces preparan otro globo para cuando este globo, la duración de este globo se termine. Antes de que de este globo hay otro globo en el plano causal y otro en el plano del impulso. En el globo causal, en el plano sutil, hay globos para reemplazar a este globo terrestre. Y la luna que vemos hoy día fue la tierra anterior. Allí es donde hemos estado. Fuimos transportados de ese globo a este globo. Y aquel globo ya no está funcionando más que como satélite. Pero antes, esa fue nuestra casa pasada. Es por eso que decimos en astrología, la mente, donde está la luna en nuestro horóscopo, nos deja conocer nuestro pasado. La luna en nuestro horóscopo, el signo donde está y los aspectos que hace con otros planetas
nos puede dar una muy buena idea de con qué clase de trabajo hemos venido ahora. La luna nos indica el pasado, así que el pasado relativo a esta tierra es la luna, y esta tierra eventualmente va a ser la luna de la próxima tierra, la que suceda. Es así como existe una cadena de globos, de tres globos descendentes y tres globos ascendentes y el globo en el medio. Tres globos descendentes del impulso al causal, del causal al sutil, del sutil al denso, y nuevamente retornar en los mismos tres pasos regulares. ¿Por qué digo esto? Porque no debemos acaso limpiar nuestros actos aquí. Es como las aguas de lluvia que llegan puras y se vuelven saladas y se vuelven inútiles. Nadie puede tomar aguas saladas. Siempre nos quejamos que decimos que las aguas subterráneas se van secando y después entramos en crisis porque no tenemos agua, ¿no es cierto? Cada vez que nos dan agua la desperdiciamos y tenemos inundaciones y tenemos sequías. Esa es la belleza. Cuando las aguas descienden no sabemos cómo mantenerlas con nosotros. Todo país en las épocas de lluvia está inundado. Y la televisión lo muestra también. Y después de un tiempo, existe una sequía. No hay agua. No hay ni aguas excesivas ni agua normal. Lo mismo sucede con nuestras energías, que son desperdiciadas o demasiadas. De cualquier forma, no las usamos correctamente. Entonces, el trabajo del Sol es elevarnos nosotros entre a los reinos de la pureza y hacernos retornar. El trabajo del Sol es elevarnos hasta el plano de la pureza y hacernos retornar. Y cada vez que somos tomados, elevados, el sonido es Na. Y cada vez que descendemos, el sonido es Ra. Así que existe una actividad de Ra causando la involución y una actividad de Na causando la evolución. Y esto sucede de forma cíclica. Es lo que se llama Narayana. Narayana. Ayana significa movimiento cíclico. En un movimiento cíclico existe una involución y una evolución. Esto se aplica a todos los planetas, a todos los sistemas solares, a los sistemas cósmicos e incluso a la creación. En la creación existe un proceso de involución y después comienza el juego de la evolución y después retorna nuevamente a la fuente y nuevamente retorna de forma involutiva, de forma cíclica. Este movimiento cíclico es lo que está representando la rueda. La rueda del tiempo tiene una duración por la vida, en la creación, y después existe una retirada. Este proceso debe ser observado a través de las estaciones del año. Si observamos todas las estaciones, existen estaciones donde todo se seca. El invierno que es seguido por el otoño, y después viene la primavera. La primavera trae consigo las cosas y después viene el verano, que causa suficiente fertilidad a la tierra. Después viene la lluvia, que permite el crecimiento. Y después el florecimiento, la estación del florecimiento. Y después nuevamente se retira. Es un movimiento cíclico. Puede ser un ciclo anual, existe un ciclo mensual y también existe un ciclo para los humanos. Él nace, crece,
crece hasta su punto óptimo y después lentamente recede, desaparece solo para volver nuevamente. Es cíclico. Aquel que nace estaba antes aquí, porque estaba allí, está ahora aquí. Si no hay nadie allí, no puede nacer. Entonces, lo no visto se vuelve visible por el nacimiento y después del nacimiento crece hasta un punto. El cuerpo humano crece hasta los 35 años. Después de esto ya no podemos crecer en altura. Solo podemos crecer horizontalmente, pero no verticalmente. La planta y el árbol también crecen hasta un determinado punto y después permanecen así por un tiempo. Después receden. Habiendo crecido en el cuerpo por 35 años, el crecimiento del cuerpo está completo, pero después tenemos que trabajar para el crecimiento de la conciencia que está en ese cuerpo. Hay dos cosas: el crecimiento del cuerpo y el crecimiento de la conciencia. El crecimiento de la conciencia está de acuerdo al crecimiento de conocimiento y a la práctica del conocimiento. Si no, nos permanecemos como una bestia buscando comida y placer, comiendo, copulando y durmiendo y haciendo solo esas cosas que hacen los animales. También comen, tienen la actividad de copular y por eso tienen familias, y después dormir. Nosotros hacemos lo mismo, pero el humano puede hacer algo todavía más. Puede crecer para hasta llegar a ser un creador. Él puede crecer para ser el que alimenta a la vida que lo rodea. Hay personas que alimentan a lo que los rodea. Hay personas que dan y brindan sabiduría de manera tal que sucedan o se transformen los humanos en instrumentos útiles. Así que nosotros debemos crecer en conciencia. Hay la forma de creer en crecer en conciencia se hace cuando estamos en el cuerpo. Si el cuerpo es excelentemente mantenido, por otros 35 años va a comenzar a achicarse, porque lentamente nos vamos a comenzar a achicar, la espalda se nos va a empezar a encorvar y ya no vamos a estar tan erectos como antes, y después otros 10 años necesitamos un bastón para caminar, para asegurarnos de que no se nos rompa la cadera, y después de otros 10 años... Pero no se preocupen, a todos nos van a dar otros cuerpos nuevos, frescos. La dimensión positiva de esto es que cuanto más viejos nos volvemos, más cerca estamos de conseguir un nuevo cuerpo. Más próximo. Si vamos en un auto, por ejemplo, si es un auto que ya está viejo, ya todos sabemos que es viejo. Cuando entramos en él, decimos, este es el modelo 99, ¿no es cierto? Es decir, que es un auto viejo ya. Y el dueño dice, sí, sí, estoy pensando en cambiar el modelo. Él no lo va a cambiar, pero va a decir, estoy pensando en cambiarlo. De la misma forma, nosotros nos mantenemos pensando en cambiar esta forma cuando esta forma ya no nos es confortable. Viene automáticamente. Cuando hayamos ya vivido por demasiado tiempo en una forma y la forma comienza a causarnos un montón de limitaciones. Así que podemos nacer nuevamente y crecer nuevamente, pero cada vez que nacemos, crecemos y después volvemos. Pero en el entretiempo, ¿qué es lo importante? Que adquiramos conocimiento. Incluso si nos vamos al cielo, no hay garantía de permanecer en él. Esta es otra dimensión. Hay en toda teología hay ángeles caídos. ¿Por qué? Porque encontraron algo atractivo en la tierra.
encontraron algo muy atractivo en la tierra. Y entonces dijeron, ok, vamos a ir y voy a disfrutar esto y me voy, pero esto no funciona. No funciona de esta forma. En el momento que venimos, es un peregrinaje, pero nos transformamos en un prisionero. Esta es la belleza de la tierra. La atracción de la tierra es tal que encontramos muchas otras cosas. Ya desde la distancia encontramos algunas, pero cuando llegamos aquí encontramos muchas más cosas interesantes y nos terminamos quedando. Entonces el cielo no es una seguridad. El cielo está entre la fuente del sol a la tierra, donde hay 7 planos, a más allá. Si vamos más allá del sol, no hay forma de retornar. Es por eso que en nuestras plegarias hablamos del Bhargo Deva. Decimos Om Bhuhu, es decir, materia, Bhuvaha, fuerza, Om Subhaha, es decir, luz. Materia, fuerza, luz. Tat Savitru Vareñam. Estos tres están alineados por algo que está más allá, que es llamado el sol central o Savitru. Si llegamos a Savitru, ya no estamos en estas esferas, para nada. Para llegar a Savitru, lo que hacemos es nos relacionamos incluso con el Bhargo Deva, es decir, con el centro que está todavía más allá de Savitru. Es como si fuéramos a estar delante del abuelo para poder alcanzar al padre. Bhargo Deva es el sol cósmico y Savitru es el sol solar. Nuestro sol es el sol planetario. Esto debemos conocerlo. Muchos indios cantan el Gayatri, pero no tienen el significado de lo que están cantando. La mayoría de las cosas las hacemos sin conocimiento. Cuando digo nosotros, es humanos, no solamente indios. Hacemos muchas cosas sin intento, sin saberlo. Cuando decimos Bhur Bhuvah Subhah, quiere decir que hemos cubierto ese pilar de luz o haz de luz del que hablé ayer. Tat Savitur, es decir, existe ese centro desde donde nos proviene, donde la luz va al sol y del sol llega al rayo y a la tierra. Ese es el cuarto centro, que está más allá de nuestra tierra y que está más allá de nuestro sistema solar. Alcanzar ese lugar es nuestra meta. Y después, ¿qué es lo que hacemos? Veneramos su centro. Para ganar el favor del padre, hablamos con el abuelo. Si nuestro padre no nos está dando el gusto, ¿qué es lo que hacemos? Si está disponible el abuelo, vamos a lo del abuelo. Y entonces la relación abuelo-nieto es una gran relación, genéticamente también. Entonces el abuelo le va a decir al padre, vamos chico, haz lo que te está diciendo. Entonces la recomendación del abuelo a nuestro padre, de forma tal de que se cumpla nuestro deseo. Esta es una forma de explicar muy, muy liviana el mantra de Gayatri, pero tal es el rayo de luz que nos viene de Aditi a Aditya. Aditi, que es la expansión total de la luz, a Aditya, que es un centro de luz. De Aditya a Savitru y Savitru a Surya. Surya quiere decir nuestro sol. El sol cósmico, el sol solar y el sol planetario. Es por eso que decimos Aditya, Surya, Savitaha. 8 sílabas. No se preocupen, también lo tienen en la teología occidental. Sol, Om, On, Solomón, le decimos.
Suleman. Solomon es Om, es el sol cósmico. Sol es el sol, el centro solar. On es el centro planetario o el sol planetario. El triple sol. Estas energías que vienen desde lo más excelso, cuando nos relacionamos regularmente con ellas, estamos en el sendero de ascenso, y este sendero es el sendero de la luz completa. Este es el sendero que nos indican los maestros de sabiduría. Ellos no están con las religiones, sino que están con la luz. Por favor, recuerden esto. El sol es el sol para un cristiano, para un musulmán, para un hindú, para un jain, para un sikh, para un mexicano, para un maya. Para todos, el sol es el sol. Y a través de los rayos del sol es que nosotros comemos en forma de agua y alimentos. Así que la verdad es que existe siempre, mientras que las religiones llegan y se van. Una religión que no nos lleva más cerca de la verdad no es religión. Hay tantas y tantas prácticas religiosas por todo el planeta haciendo tanto ruido. Es ruido, realmente. Pero nos llevan hacia la luz dentro nuestro, y de la luz dentro nuestro, la luz hacia fuera nuestro. En el momento que cerremos los ojos, ¿qué es lo que buscamos? Que la luz que mora en mí, esa luz lleva en sí el sendero hacia el sol central y el sol cósmico. Entonces todo nos proviene desde más allá del sol cósmico. Es por eso que Vishnu se dice que es una aditya. Es una aditya de lo cósmico al solar, a lo planetario. Él envía y envía sus rayos. Y esa región entre el sol y la tierra es llamada Indra. Esta palabra Indra viene una y otra vez en los himnos, por lo tanto lo familiarizo con ella. Es como la luz en nosotras que funciona a través de nuestra mente. ¿No es así? La luz está en nosotros y funciona incluso durante la noche, donde no está nuestra mente, no existe. ¿Estamos de acuerdo? En las horas del sueño no está la mente con nosotros, pero la luz se le da al sistema. La pulsación sucede, la respiración sucede, la sangre circula, todo sucede. Con o sin mente sucede, pero cuando nos despertamos, la luz funciona a través de la mente. ¿No es así? La mente es entonces un instrumento en manos de la luz. Es por eso que decimos desde el punto de luz en la mente de Dios, que la luz descienda hasta la mente de los hombres. Es esa luz que hace funcionar a la mente, al cuerpo y a los sentidos a través de todo el día. Y al final del día, la mente duerme. La mente no es capaz de funcionar en las horas de oscuridad. No puede ver. Es por